La consejera de Economía, Pilar del Olmo, ha estado hoy en Guardo. La localidad norteña ha sido la elegida para acoger la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros. Un encuentro en el que se han puesto sobre la mesa proyectos encaminados a dinamizar los municipios afectados por el cierre de las cuencas mineras. Del Olmo se ha comprometido a invertir en estas localidades 5 millones de euros. Hoy ha inaugurado la oficina AD Tierras Mineras de Guardo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahora les damos los detalles, pero también vamos a comprobar en este espacio de noticias el estado de la A67 de la autovía que nos comunica con Cantabria. Y es claramente mejorable. En buena parte de su recorrido está ya parcheada y los baches en muchas zonas hacen difícil y peligrosa la conducción. Usuarios y transportistas exigen mejoras, se recogen ya firmas por internet para que la Administración Central actúe. La UNESCO va a incluir a las loras en la Red Mundial de Geoparques, una declaración que buscaban conjuntamente desde la Asociación Argelol, las Diputaciones de Burgos y Palencia, así como los ayuntamientos de la zona. Cuando llegue ese reconocimiento de patrimonio mundial, esperan un incremento importante en el turismo. Y la Semana Santa de la capital opta a ser la mejora del país en una importante página online de viajes. Hasta el 31 de marzo se puede votar para ocuparla a la primera posición, lo consiga o no. Desde el Ayuntamiento de Palencia ya ven como un logro que se haya considerado a la Semana de Pasión Palentina una de las mejores. Y pasión va a haber, vaya que sí, porque estalla la polémica. La Junta Directiva, saltándose además artículos de los estatutos que indican que solo el Senado puede tomar esta decisión, ha decidido expulsar a los miembros de la Junta Gestora que se creó el pasado mes de noviembre. Y ojo que se avecina batalla legal. Alberto Villegas, uno de los damnificados, ya las prepara. Denuncias, querellas y demás familia. Hoy miramos al norte de la provincia, en Guardo. Se ha hablado de minería, pero además les damos cuenta de los avances para que las loras sean incluidas en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Esta mañana en Guardo, la consejera de Economía ha anunciado una reunión con el ministro de Industria donde le va a pedir de nuevo que las térmicas de León y de Velilla del Río Carrión quemen carbón nacional. Lo ha hecho durante la inauguración de una agencia de desarrollo de tierras mineras. La última mina en la cuenca palentina se cerró en 2011. La Junta invertirá en los 81 municipios de las cuencas mineras de León y Palencia más de 5 millones de euros en proyectos de dinamización económica. Así lo ha anunciado Pilar del Olmo en la comisión de seguimiento, donde han puesto sobre la mesa proyectos alternativos para dinamizar los municipios de las cuencas mineras. Pues vamos a hacer unos proyectos de diagnóstico, de diagnóstico y reactivación de la competitividad en varios sectores en estas zonas, sectores ligados a los recursos endógenos como el agroalimentario, el turismo y otros sectores. Una de las actuaciones puestas en marcha dentro de ese plan de dinamización económica de la minería es esta oficina AD Tierras Mineras de Guardo, una localidad que durante décadas ha vivido de la minería, sin embargo, poco a poco ha visto cómo han ido cerrando. La última se clausuró en abril del año 2011 tras el accidente mortal en el que falleció un minero. Una cuantía a la que deberían sumarse los 80 millones de euros que el Gobierno adeuda del anterior plan de dinamización y los 150 millones del actual. Una cuestión que tratará en la reunión que Pilar del Olmo mantendrá con el ministro, aunque dice no es su prioridad. Hablaremos de esa deuda, pero ahí se está reuniendo la Comisión de Cooperación, pero lo que más me interesa plantearle al ministro ahora mismo es la subsistencia del carbón a partir del año 2018, del carbón que sea competitivo a partir de ese año y la posibilidad de que ese carbón siempre se queme en las centrales térmicas de Castilla y León. Desde la oposición, el secretario provincial del Partido Socialista de León urge a la consejería a plasmar los proyectos. Si no es eso, otra foto que, como digo, servirá para poco, una reunión vacía que no servirá absolutamente para nada, como no haya
proyectos concretos y medidas concretas. También pondrán en marcha planes de formación y crearán una línea de ayudas a la investigación para conocer qué posibilidades existen en los municipios mineros sobre la extracción de otros minerales que se puedan comercializar. Del Olmo asegura que las bajas en la seguridad social por el cese de la minería se han compensado con las altas de profesionales que se han reciclado en otros sectores. Y una de las primeras reacciones a esta visita llega desde el PSOE de Palencia. Los socialistas invitan a la consejera que compruebe el destrozo poblacional que bajo su criterio han ocasionado las políticas del PP. Recuerdan a Del Olmo los compromisos incluidos y la escasez de servicios públicos con los que cuenta el municipio. Piden al alcalde y al procurador, Juan Jesús Blanco, que luche por la zona desde las Cortes Regionales y responsabilidad en el uso de los fondos MINER para evitar situaciones como las ocurridas con las obras de construcción del nuevo ayuntamiento de Guardo. Y medidas efectivas para frenar la despoblación y compensar los daños del cierre de la actividad minera es lo que piden también desde Podemos Palencia. Apuestan por la vigilancia en las inversiones y por una transición energética en positivo. Nosotros apostamos por si la minería no va a seguir más allá del 31 de diciembre de 2018, entendemos que hay que apostar por generar empleo, por hacer una transición energética y que las cuencas, pues si no va a haber alternativas al carbón, pues entendemos que tiene que haber una alternativa y entendemos que la transición energética tiene que venir asociada a empleos en este sector. Las Loras, ese espacio natural en las provincias de Palencia y Burgos, estará próximamente entre los nuevos geoparques mundiales reconocidos por la UNESCO. Será el primero de ellos en el que estará en Castilla y León y el número 12 en España. Esta declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO está impulsada por la Asociación Argelol y respaldada por las agencias de desarrollo local y las diputaciones de ambas provincias. La UNESCO ya lo ha hecho público, Las Loras será próximamente incluido en la Red Mundial de Geoparques, el primero de Castilla y León, consecuencia de un trabajo en equipo. Y ha surgido de abajo arriba, a través de la Asociación Argeol, que ha sido capaz de involucrar a todos los ayuntamientos de la zona, a las entidades de desarrollo local, no solo de Palencia, sino también de Burgos, a nosotros, a las diputaciones, a las administraciones. De esta manera, el espacio natural comprendido entre las provincias de Burgos y Palencia contará con una declaración que la situará en el mapa turístico internacional, algo que esperan repercuta en el número de visitantes a la zona. Nos hace mucho más visibles, mucho más presentes en todas las guías y en todas las referencias de las redes y a nivel mundial. Además, están convencidos de que irá unido a la aparición de nuevas iniciativas privadas. Si esto va a tener un reflejo en las guías, en la promoción internacional, pues seguramente que eso impulse a nuevos emprendedores a poder gestionar esa masa crítica turística que pudiera venir a la zona, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que ir todos de la mano para conseguir un buen producto que se dé la calidad oportuna y profesional. Las Loras se convertirá así en el segundo lugar en Palencia en ser considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO. El primero es el Camino de Santiago. Es el principal acceso a Cantabria desde la meseta, pero también una de las principales vías de comunicación con la montaña palentina. La A67 presenta un deterioro manifiesto. Los baches hacen complicada y difícil la conducción y exponen a los conductores a riesgos evidentes. Lo hemos comprobado, usuarios y transportistas exigen mejoras inmediatas. En 2009 terminó la construcción de la A67, una infraestructura largo tiempo esperada en la zona que llegó con un año de retraso sobre el plazo previsto. Apenas unos meses después ya aparecían las primeras noticias denunciando los baches existentes. Somos muy conformistas en Castilla. Esto pasa en Cataluña y ha ardido Troya, pero aquí, bueno, como siempre. Fueron necesarios 7 años y más de 300 millones de euros para la construcción de la conocida como Autovía de la Meseta. Casi 8 años después, el firme de la carretera presenta tal grado de deterioro que ha motivado la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas pidiendo su arreglo. Change.org ha sido la plataforma elegida por un particular para denunciar la situación de la autovía. Ya ha superado las 1.500 firmas. Un bache, sí, había que repararla. Deberían por lo menos reformarlo. Rectificar es de sabios y la volvemos a hacer.
o por lo menos la parchamos en condiciones. Hay quienes apuntan al hielo o el fundente como posible causa del mal estado del firme, que deteriora más los vehículos y perjudica especialmente a quienes más utilizan la carretera. Está muy bacheada, el asfalto está muy mal, muy mal. Es que nos va el autobús así, me vienen los abuelos, los pobres, dando un poco de salto, está bastante mal. Algunos optan por circular por el carril izquierdo con el riesgo que esto entraña. Siempre y cuando, claro, pues no te pille la policía, claro. El pasado año ya fueron multados dos conductores por este motivo. La duda es si la constructora o las administraciones también tendrán que dar cuenta de una obra para la que se supone ya se están elaborando estudios de reforma. La Guardia Civil buscaba desde ayer a un hombre. Hace pocos minutos hemos podido saber, este hombre que ven, que ha aparecido con vida. En una arqueta en los entornos de Villa Muriel de Cerrato, en el polígono industrial El Arriero. Se trata de Marcos Pozurama, un vecino de esa localidad de 44 años de edad, que salió a buscar lombrices para pescar y desde entonces no había vuelto a casa. Las labores de búsqueda, que incluían perros e incluso un helicóptero, han dado sus frutos, si bien ha sido un vecino el que le ha localizado dando un paseo. De momento se desconocen más detalles y que les podemos contar que ha sido ingresado en el hospital con hipotermia. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha dicho que por el momento el Gobierno no activará el decreto de declaración de sequía para la cuenca del Carrión, tal y como ha pedido Asaja, aunque asegura que está listo por si fuera necesario. De esta situación están pendientes decenas de agricultores de la provincia. Si la evolución es favorable, no habrá que seguir adelante con las medidas de sequía. Si no fuera así, desde el Ministerio estamos dando todos los pasos para que, llegado el momento, ese decreto entre en vigor y se puedan adoptar las medidas que sean necesarias. Desde 2010 hasta el pasado año, Palencia ha perdido un 15% de los trabajadores de la Administración General del Estado. Se lo contamos con detalle con otras noticias que nos deja la actualidad. Entre julio de 2010 y noviembre de 2016, la Administración General del Estado ha perdido en Palencia 139 empleados, lo que supone un 15%. Los datos los ha hecho públicos el sindicato CESIF, desde donde alertan del envejecimiento de esta plantilla, algo que perjudica especialmente, según apuntan, a los trabajadores de instituciones penitenciarias. Piden que se elimine la tasa de reposición y se realice un plan de recursos humanos. El PSOE saca adelante en las Cortes Regionales la propuesta de garantizar la seguridad de los alumnos del Colegio La Piedad de Herrera de Pisuerga. La PNL, que se ha debatido en la Comisión de Educación, ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos. Se buscará resolver el problema de falta de personal en la conserjería y en el comedor escolar. Los padres temen que los alumnos puedan salir del colegio sin que nadie se percate. Los socialistas señalan al alcalde como responsable de no haber solucionado esta situación a pesar de ser consciente de ella. El informe de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina de Trabajo de la Junta ha encontrado numerosas deficiencias en el LECRAC. Entre otras cosas, se encuentran obstáculos que impedirían una evacuación eficaz. Las puertas pesan bastante, ventanas averiadas, falta de limpieza y carece de vestuario para las personas que tienen que trabajar allí. La Junta ha abierto hoy el periodo de un mes para presentar alegaciones al expediente de declaración de Palencia como BIC en la categoría de conjunto histórico. El pasado año dicho expediente ya estuvo expuesto al público, pero ante las peticiones recibidas, la Administración Regional ha decidido abrir un nuevo plazo. La declaración de bien de interés cultural en vías de tramitación afectaría a tres zonas, al casco urbano y a los cerros del Otero y de San Juanillo. Ángel Martínez dejará de ser presidente de la Hermandad de Cofradía. Se postula como único candidato a sucederle Jesús Motila, de Jesús Crucificado y Nuestra Madre Dolorosa. Martínez deja el cargo en un momento dulce. La Semana Santa de Palencia opta a ser considerada la mejor del país en el portal digital TripAdvisor. La noticia ha sido tan inesperada como bien recibida. Grata sorpresa, todo lo que sea que la Semana Santa de Palencia ande en boca de,
de todos los viajeros posibles, y en esta plataforma en la que estamos hablando, pues muchísimo más interesante. Que un portal de viajes tan visitado como TripAdvisor sitúe la Palentina entre las 26 mejores Semanas Santas de España ya es un logro y el enésimo reconocimiento desde que tiene la categoría de interés turístico internacional. Todo el trabajo que se ha venido haciendo en promoción, en difusión de la Semana Santa, pues ya tiene logros, está consiguiendo pues ese reconocimiento, y yo creo que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos y sobre todo votar. La competición será dura. La de Palencia compite con otras 25, como la sevillana o la zamorana, pero son muchos los argumentos para votar la Semana de Pasión Palentina como la mejor del 2017. Desde la subida a Cristo del Otero hasta el prendimiento en esta iglesia que tenemos aquí detrás, hasta la función del descendimiento, el batir de palmas de las borriquillas, el sentimiento y el recogimiento, yo creo que es lo que nos caracteriza más. El 31 de marzo se disiparán las dudas al concluir el plazo de votaciones, pero sea cual sea el resultado, para una de las provincias con peores datos de turismo del país, esta visibilidad ya supone un éxito. Bueno, pues en unos días les contaremos el resultado, así damos paso a la actualidad deportiva. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo es que el Deportivo Palencia deja ahora fuera a sus fundadores. Yo tampoco encuentro mucha explicación, pero bueno, serán los juzgados porque va a llegar este tema así. Llama poderosamente la atención que han sido expulsados los fundadores del club, gracias a los cuales el Deportivo Palencia está ahora mismo en Segunda División B, entre otros. Llama poderosamente la atención que incluso haya sido expulsado el socio de honor, el socio número uno. Los estatutos indican que solo el Senado puede tomar esta decisión, la directiva ha tomado otro camino y ayer decidía expulsarlos. Se abre una guerra tremenda en el Club Deportivo Palencia, cuando parecían que las aguas estaban calmadas y que solo se ceñía el tema a lo estrictamente deportivo. La directiva del Club Deportivo Palencia se ha metido en un lío que probablemente escribirá un nuevo capítulo en los juzgados. Ha retirado la condición de socio a los miembros de la Junta Gestora creada en la Asamblea de Socios del 2 de noviembre, que votaron los allí presentes tras la marcha del presidente y que fue ratificada por la Junta de Castilla y León, aunque finalmente no se hiciese cargo del club tras dimitir su presidente, Juan José Salvador. La directiva les abrió expediente el pasado 15 de febrero y no fue hasta ayer cuando tomó la decisión, que deberá ser ratificada en la próxima Asamblea de Socios. Entre los expulsados se encuentra el socio número uno, Eugenio Llamas, y el creador del Club Deportivo Palencia, Alberto Villegas. El proceso de expulsión, aparte de polémico, va en contra de los estatutos, dado que un senador, como lo son todos ellos, solo puede ser expulsado tras abrir expediente el Senado del club, al que no se ha recurrido. Por ese y otros motivos, los afectados acudirán a los juzgados y denunciarán a la actual directiva. Esta toma la decisión de expulsión por haber creado esta gestora y afirma en su comunicado que hay una denuncia penal por haberla formado. Un lío tremendo, así que esperamos a ver qué sucede en los juzgados a los cuales va a llegar este tema. Vamos con baloncesto, porque el pasado viernes nos visitaban dos exjugadores del Queso Cerrato Palencia. Uno especialmente querido, Roger Fornas, que hablaba así. Roger Fornas no paró de saludar en su llegada a Palencia. Con 99 partidos oficiales como morado, es uno de los jugadores más carismáticos que ha pasado por el equipo. Este año, tras tener únicamente ofertas a la baja, estuvo a punto de retirarse. Era ya hacerme la idea de que a lo mejor pues esto se acababa, porque al final y al cabo, si no te valoras tú, no te valora nadie, y creo que al final también valorarte a ti mismo ayuda a valorar la profesión, ¿no? Y hasta que no me vino Palma, la verdad que no tenía nada. Incluso llegué a hacer una entrevista de trabajo. Pero bueno, lo importante es que hemos podido seguir y divertirnos. De colgar las zapatillas no hubiésemos disfrutado de la mejor temporada, al menos en cuanto a números, del 4 catalán. Nunca había promediado unos guarismos tan elevados. Sí, a nivel individual de números sí, pero bueno, falta que el equipo acompañe, que al final esto es un deporte de equipo y bueno, esperemos que acabe acompañando. Conocedor de la liga, le preguntamos por sus favoritos. Creo que es la liga más igualada de los últimos años. Me mojo por Burgos y por San Sebastián a nivel de primeros. Y luego digo Breogán y Palencia en playoff. El viernes anotó 15 puntos, sumando 15 de valoración en la vuelta a la que fue su casa.
por 3 años. Atletismo 2 en 1, dos presentaciones en un mismo escenario de carreras que se van a disputar durante el próximo mes de abril. Para empezar, esta que están viendo en imágenes, la carrera entre castillos, entre Monzón de Campos y Fuentes de Valdepero, entre sus castillos en esta oportunidad, salida y meta en Monzón de Campos, traspaso por Fuentes de Valdepero. La carrera se celebrará el 23 de abril, el recorrido 13 kilómetros, un libro aprovechando la festividad para todos los participantes. Y nos vamos con la otra. La otra, en el mismo escenario, va a tener lugar este próximo domingo la 7K Villada Terracampina, 7 kilómetros de recorrido por el casco urbano de la localidad villadina. Se espera, en esta segunda edición, superar la participación de la pasada, que ascendió a 240 participantes. En ambos casos, abierto el plazo de inscripción. Y nada más. Hasta mañana. Hasta entonces, Alberto. Y de cara a mañana se incrementan las temperaturas máximas, se suavizan las mínimas. Lo vemos. En el baile meteorológico entre el invierno y la primavera se va imponiendo cada vez más esta segunda estación. Lo notaremos mañana en las temperaturas, se incrementan las máximas y se suavizan las mínimas. Así, en la zona norte el termómetro podría llegar hasta los 17 grados de Cervera de Pisuerga o los 18 de Aguilar de Campo. La temperatura mínima rondará los 3 grados, aunque podría bajar algo más en localidades como Alar del Rey. Lucirá el sol, aunque con nubes de evolución. Cielo parcialmente cubierto también en Osorno o Carrión de los Condes, temperaturas que podrían llegar aquí hasta los 19 grados centígrados. Eso sí, será necesario abrigarse porque la mínima podría seguir cayendo hasta los 2 grados. Día mayormente soleado en Villada, Villarramiel o Paredes de Nava, nubes de evolución con tendencia a desaparecer. La temperatura máxima podría llegar hasta los 19 en Ampudia o incluso hasta los 20 en Dueñas o Venta de Baños. Por lo contrario, el termómetro seguirá bajando hasta los 3 grados. En la capital encontramos también cielo parcialmente cubierto y temperaturas de contraste de entre 19 y 2 grados de mínima. De cara a los próximos días vuelven a bajar las temperaturas de cara al fin de semana y el jueves y el viernes podrían hacer su aparición las lluvias. El Servicio de Juventud en el edificio Fuentes Quintana cuenta con un nuevo espacio. Diputación ha habilitado un lugar para el acceso a Internet, una zona Wi-Fi, donde los jóvenes podrán realizar consultas con los ordenadores instalados o con sus propios dispositivos. El horario de acceso es de lunes a viernes, siempre por las mañanas. Ya se pueden solicitar en Diputación las ayudas a la natalidad. Podrán hacerlo los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, siempre y cuando su ayuntamiento les haya concedido la ayuda por el mismo motivo. Más de 2.000 personas ya han conocido el punto de venta de alimentos de Palencia y de información turística que Diputación abrió en la estación de Renfe. Un espacio que ofrece a pie de vía algunos de los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia. Pues así nos vamos. Más información a partir de las 9. Buena tarde.